Hey, ¿qué pasa, gente de YouTube? Soy Domi Bati, esto es Domi Games y aquí estamos en el 30º episodio de Pokémon Cristal, Reto Pokémon. Vamos a ponernos los cascos porque no veo un pijo. Venga, vamos a ver. Bueno, como veis, sigo un poco afónico, no es que lleve toda la semana con la afonía. Simplemente, pues, en el anterior episodio lo grabé hoy por la mañana. Hoy día 27, o sea, lo grabo más una semana antes. ¿Por qué? Porque esa semana la voy a tener un poquito liada y os lo voy a ir comentando un poco por el vídeo mientras hacemos las misiones secundarias, por así decirlo, que tenemos que ir haciendo. No secundarias, sino... son importantes, pero forman parte de la historia, pero bueno, son un poco tontas, ¿no? Vamos en un principio a sacar a los Pokémon de aquí. ¿Qué Pokémon tengo que sacar? No sé. Ah, para utilizar vuelo. Vamos a dejar a Esclavo en un principio. No lo vamos a necesitar. Hasta el gimnasio de Erika. Luego sí, allí sí que creo que lo necesitaremos. Vale, en un principio tendría que sacar a Edwig para tener vuelo, para ir rápido a los sitios. Porque, bueno, pues eso, quiero ir rápido a los sitios. Y bueno, en un principio tendríamos que ir a dejar el generador de energía en... ya sabéis, en... a ver, creo que se puede ir hasta la zona de energía, ¿no? ¡No se puede! ¡No se puede ir hasta el centro Pokémon de la central de energía! De verdad, qué rabia. Bueno, no pasa nada, no pasa nada, chicos. No pasa nada, que no cunda el pánico. Vamos para allá, necesito corte. ¡Ay, Dios mío! Vale, ya he cogido a Paras. En su lugar he dejado a Yandrak, nuestro Dratini, en el PC. Y nada, es porque necesitamos corte. Y eso, porque no se puede volar hasta allí, me cago en toda mi vida. Bueno, no pasa nada, vamos a ir tranquilamente y mientras os voy contando. En un principio, seguramente que lo que más os haya llamado la atención del vídeo hasta ahora sea que tengo una camiseta como de deporte. O sea, ¿qué es esto? Es una camiseta de deporte. Bueno, es una camiseta de voleibol. ¿Practico voleibol? No. ¿Qué es esto? ¿Qué? Pero entonces, ¿Alex? ¿Cómo? Además de Japón, con letras japonesas aquí, pero no sé si se ven, supongo que sí. ¿Pero qué haces, tío? ¿Que te has unido a un equipo de voleibol japonés? Pues sí, no, no, no es eso, simplemente que voy a ir cosplayado de Yu, un personaje de Haikyuu. Vale, por aquí no es, tengo que ir directamente al centro de energía, no sé por qué va a ir al centro Pokémon. Y bueno, el cosplay es, pues, ropa de deporte, básicamente, porque el... Pokémon de tipo agua, vamos a poner a otro Pokémon delante. Es un anime que trata sobre voleibol. Que diréis, bueno, no resulta muy llamativo, ¿no? El voleibol. Pues os lo recomiendo totalmente. A mí no me gustan para nada los animes de deportes. Me vi ese porque me aburría, me dijeron que estaba bien. De hecho, por Calaceras. Calaceras le dio un puesto, creo que le dio el primer puesto a mejor anime del 2014. Y dije, voy a darle una oportunidad. Y empecé a verlo y meca, me encantó, o sea, me encantó. Este personaje, más en concreto, me gustó porque es el único que además, bueno, es el líbero, pues, no sé si sabréis un poco de voleibol, yo no sabía nada antes de ver el anime. Es el típico que se pone atrás para salvar los balones, es el que salva los balones. Y tiene una característica muy peculiar en su pelo, que es muy parecida a la que tengo yo, que es esto. Esta es la peluca que tendría que llevar. Tiene un mechón justo en medio rubio, ¿sabes? Es como muy yo, porque yo tengo también un mechón rubio. De hecho, incluso... joder, puto Windows, dejarme en paz. Me sale ahí. ¿Quieres activar? No quiero activar Windows. Es pirata porque yo quiero. Vale. ¿Qué iba a decir? Pues eso, que voy a ir de Yu de Haikyuu. Y poco más. Vamos a entregar esto. Por eso he puesto esto, porque voy a ir cosplayado de Yu a la Metrópolis, que es al evento que voy a ir los días 2, 3, 4, 5, no sé qué días de esos, pero un par de esos días, 2, 3, 4, 5, iré hasta la Metrópolis en Gijón. Por cierto, si seguramente haré un vídeo, bueno, le damos aquí la pieza. ¡Yuju, gracias! Toma este MT como recompensa. Recibimos la MT-07, que es electrocañón, si no me equivoco. Sí, electrocañón es muy potente, aunque presenta el inconveniente de no ser muy precisa. Por eso se suele enseñar telépata a los Pokémon que utilicen electrocañón. Bueno, después de esto, decir eso, que grabaré seguramente un vídeo, no es seguro. Seguramente lo suba en este canal, aunque en realidad Domibat, el otro canal de Domibat, sea el verdadero canal de vlogs. Supongo que lo tengo abandonado ya, ¿no? No subo ni vlogs ni nada.
Así que seguramente si hago un vídeo en la metrópoli, no dudéis que lo subiré aquí y, oye, y os enseñaré un poco todo lo que compraré, todo lo que iré haciendo, con quién iré, cómo iré cosplayado, no sé, todo. Ahora simplemente llevo la camiseta por no ponerme los pantalones, los playeros, las rodilleras, depilarme las piernas, que no me las he depilado todavía, ponerme la peluca y hacerla de San Quintín. Incluso igual me tengo que poner un poco de... Bueno, me tendría que afeitar, hostia, vaya putada. Igual no me afeito del todo, no sé lo que haré, hostia, me tengo que afeitar, tío, para hacer... no había pensado. Bueno, pues nada, me veréis afeitado. ¿Qué iba a hacer yo, tío? Edwig, vamos a utilizar vuelo con Edwig. O igual estoy un mes sin grabar vídeos, bueno, un mes no. 10 días hasta que me crezca en plan así ya, bueno, 10 días tampoco, una semana. ¿Qué iba a hacer yo ahora? Pues ir hasta Azafrán. Ir a esta ciudad de Azafrán, ya que hemos arreglado la central de energía. Ahora mismo el electrocañón, sí. El magnetotren funciona a la perfección, pero nosotros no podemos usarlo, ya que no tenemos billete, no tenemos bono del magnetotren. Pero eso se puede arreglar muy fácilmente. Simplemente tendríamos que ir a hablar con esta chiquilla. Aquí estás. Y además de dar cuenta de que no tiene sentido lo que acabo de hacer. Bueno, sí, primero, pues así nos enteramos de que lo ha perdido, es verdad. Si lo encuentro, me darás un pase para el tren. Iré a buscarlo para ti. ¿Crees que lo perdiste en Ciudad Carmín? ¿Perdona? ¿No tendrías que... ¿No te decía yo lo que debes hacer? Estoy preocupada. ¿Y si alguien lo encuentra? Pues si no lo encuentra, mejor que esté por la calle, ¿no? Oye, mejor que sea un muñeco feliz en casa de un desconocido que esté, pues, viviendo en la puta calle. En plan, vamos a sentir pena por los muñecos en plan Toy Story. A ver, Edwin, vamos a utilizar vuelo... Vuelo, sí. Vuelo a Carmín. Perfecto. Y aquí en Carmín... No, aquí en el pescador. Era más abajo, era en la casa de abajo, la casa de... Bueno, el señor, este fanático de los Pokémon. ¿Cómo se llama el sitio este? Club de fans de Pokémon, bienvenidos, vale. Vamos a hablar con el gordito, aquí está, porque ese Clefairy que veis ahí... Me gusta Clefairy, pero jamás podría atrapar uno. Por eso me conformo con este Pokémoneco que he encontrado. Ah, entiendo. La niña que perdió el Pokémoneco está triste. Vale, ¿podrías devolverle este Pokémoneco a esa pobre niña? Un día me haré amigo de un Clefairy real, no te preocupes. Domibat recibió el Pokémoneco. Muchas gracias. Lo ponemos en objetos clave. Y ahora tendríamos que volver a ver a nuestra amiga la copiona. Un poco pesada, la verdad, me quedó un poco mal. Y no estoy dando mucha importancia a leer textos y demás, si estáis dando cuenta. Estoy un poco más explicando un poco todo lo que haré esta semana. No sé, hoy es 27, como ya os he dicho. Y hoy, por ejemplo, tengo las fiestas de Tartiere, el estadio donde juega el Real Oviedo, que subió a segunda división. Bueno, no hace ni un mes. Vamos a hablar con Copiana. Sí, ese es mi Pokémoneco, Clefairy. ¿Ves el descosido que tiene en la pata derecha? Esa es la prueba. Está bien, aquí tienes el pase del magnetotren que te prometí. Domibat recibió pase. Muy bien, pase. Pase usted. Domibat puso pase en objetos clave. Ese es el pase para el magnetotren. La empresa de ferrocarriles me lo dio cuando derribaron nuestra casa para edificar la estación. Bueno, pues muy bien. Muy bien por los señores que tiraron tu casa. Muy bien. Oye, algunos te tiran la casa. No sé qué iba a decir. Es que a veces estoy un poco tonto y digo tonterías. A ver, vamos a ir a Canto solo para hacer la gracia. Pronto saldremos a Ciudad Trigal. ¿Quieres subir? Es que me da un poco la vara, pero sí, venga, vamos a ir. ¿Puedo ver su pase? Bien, ya puedo pasar, joven. Era simplemente para que vieses cómo es la animación, porque no creo que usemos más el magnetotren. Seguramente no. Mira. Muchas gracias. Bueno, si lo seguimos usando en realidad, porque donde se puede hacer el truquillo era Angel Gold, Soul Silver, el truquillo de ir a la liga, y desde la liga podías viajar, era mucho más rápido. Hemos llegado a Ciudad Trigal, siempre a su servicio. Muchas gracias, caballero. Y aquí estamos en Ciudad Trigal. ¿Y ahora qué hacemos? Pues volver a... volver a Azafrán. Venga, pues vamos. La verdad que a veces me digo unas tonterías, es que no sé qué hablar. No entiendo por qué el tío está andando dentro del magnetotren. Pero bueno. El tío, como si no conociese, Gold. Nuestro gran amigo Gold. Gold. Venga, hemos llegado a Ciudad de Azafrán. Gracias, siempre a su servicio. Muchas gracias, caballero. Bueno, ya que hemos hecho un pequeño viaje en magnetotren de ida y vuelta, como veis tenemos pases infinitos, o sea, viajes infinitos. Ya podía hacer esto, tío, en Oviedo, tío. Iba yo de... sacaba el pase de un bus y a tomar por el culo. Ni siquiera voy a utilizar vuelo para ir a Ciudad Azulona, porque lo tengo aquí al lado. Y bueno, ya estamos aquí. Vale, Ciudad Azulona. En un principio, tengo curados a los Pokémon. Start, por favor, aquí.
Sí, los tengo curados. Perfecto. ¿Qué podríamos hacer? Pues en principio podríamos pasarnos por el casino a visitar un poco la ciudad antes de ir a luchar contra una que yo me sé, contra Erika. Todas las tragaperras son de última generación. Bueno, eso está bien saberlo. A ver. Quiero jugar en esta máquina. Ayer me desplumó, así que hoy soltará las fichas. Aquí podemos conseguir Pokémon, ahora que lo pienso. Y podría hacerlo, podría hacerlo. Creo que esta máquina está repleta de fichas. Las posibilidades de ganar varían según la máquina. Eso sí, no sé si es verdad o en realidad. O sea, si en realidad es verdad o no, de que varían según la máquina. ¡Muajajaja! Las fichas no dejan de salir. ¿Qué? ¿Quieres jugar? Compartiré mi suerte contigo. Domibat recibió fichas. Perfecto. Bien, me gusta hacer favores a la gente. Hombre, es verdad que si utilizamos aquí el busca objetos, podríamos encontrar alguna ficha, creo. No, parece ser que no. Creo que era el de Trigal, entonces. Seguro que la línea de Pikachu es ganadora. ¿Qué hago? No sé, tío, vete a por Pikachu. A ver, vamos a ver qué premios hay aquí. ¿Tú también juegas a las tragaperras? Quiero conseguir bastantes fichas para cambiarlas por un Pokémon, pero aún no tengo suficientes. Bueno, tío, pues, ¿qué quieres que te diga esto, tío, no? Ah, pues esto parece ser que no es nada. Pues nada, estos cartelitos, ¿eh? ¡Eh! ¡Debajo de este póster! ¡No hay nada! Me encanta, ¿sabéis? Supongo que sabréis el guiño. Es que en la primera generación, detrás de este cartel, no lo llamaba póster, lo llamaba cartel, había como una entrada secreta. O sea, había un botón que si le dabas, entrabas a entrada secreta del Team Rocket. Vale, tú por aquí vendes fichas. ¿Y tú qué dabas? Porque si este vende fichas... ¡Hola! Al lado puedes cambiar tus fichas. Nada, esta simplemente te avisa de que al lado puedes ir a cambiar los premios por fichas fabulosas. O sea, las fichas por premios fabulosos. Vale, pues vamos a ir a mirar a ver qué es lo que podemos comprar. Hola, aquí te cambiamos tus fichas por premios fabulosos. ¿Qué premio quieres? Las OMTs. Ya lo miraré más adelante, qué OMTs son y demás. Tus fichas por... Vale, un Pikachu, Porygon y Larvitar. Ese Larvitar me llama muchísimo, ¿eh? 8888 fichas. Bueno, fuera de cámara me pondré un poco a contar así mentalmente con el dinero de mamá y el dinero que tengo. Si las cambio por fichas, y llegaría a 8888 y me sobrase bastante para seguir la aventura. Si fuese así, me llevaría al Larvitar y se añadiría a mi equipo. Pero sin ninguna duda, es muy bestia el Larvitar, ¿eh? Y podría servirnos de mucha ayuda. Ya tendríamos un Pokémon de tipo siniestro. Bueno, siniestro no es. Al principio es roca tierra. El siniestro es en la tercera evolución, cuando evoluciona. Pero tiene ataques de tipo siniestro, tiene ataques de tipo roca y ataques de tipo tierra, que es algo que nos faltaba en el equipo. Por aquí hay un restaurante. Oye, bueno, simplemente es un restaurante. ¡Ñam, ñam! ¡Sigo comiendo! Bueno, le he puesto el bote de chiquilla. ¡Más, jefe! Esta es la única. Están aquí todos gordos y la chica esta, ¿no? Muchas gracias. ¡Ñam, ñam! La comida aquí es buena, pero en Ciudad Trigal es aún mejor. Pues vete a Ciudad Trigal a comer, chiquillo, ¿qué me estás contando? ¿Y tú qué nos cuentas, caballero? ¡Hola! Estamos celebrando un concurso de dragones. Perdona, ahora no podemos atenderte. Vaya, en la papelera no habrá algo, ¿eh? Una hamburguesa... No, pero unos restos, sí. Joder, me dio por mirar y lo encontré. Que no podemos utilizarlo por el hecho de que... Por aquí no había más, ¿no? No, vamos a ir para acá. Y que no puedo utilizarlo por el hecho de que tengo que utilizar las piedras lunares en todos los Pokémon. Así que bueno, vamos a mirar aquí, en el centro espacial, iba a decir, madre mía. En el centro... Joder, tío. El centro comercial. O sea, a ti, sí. Tú nada, tú tienes las típicas mierdas. En este piso que tenemos, porque quiero ver a ver si tiene alguna meta interesante. Tú metes, tienes. A ver, poder varía según el Pokémon. Poder oculto puede ser. Mejor ataque es de fuego 5 turnos y asoleado. Frustra el ataque, puede fallar. Frustra el ataque, puede fallar. No me cato ahora exactamente. Mejor ataque es de agua 5 turnos. Danza lluvia. Produce daño en todos los turnos. Seguramente sea tormenta arena. Sí, tormenta arena. Y oye, no sé, sin más. El poder oculto podría interesarme si supiesen. ¿Quién me decía el poder oculto de mis Pokémon en esta generación? No me acuerdo. Igual no decía nadie, en realidad, pero bueno, ya lo miraré. Carta amor y carta surf, nada, tú me las sudas, chiquillo. Las cartas para tu tía, la de Cuenca. Y aquí más se mete, si no me equivoco. Bueno, no, aquí las tonterías típicas de siempre. ¿Y tú? Vale, rebajado 100, de 1900 a 1800. Las proteínas, el más peso y todo lo demás. Pero tampoco me interesa demasiado. Y aquí sí que sí, pues tenemos la sala. Donde, pues, podéis comprar refrescos y cosas que, de hecho, voy a comprar unos cuantos refrescos.
¿Cuánto recupera el refresco? 60. No, voy a comprar. No, estoy llenando el. Limonada. Me cago en. Quiero comprar limonada solo, ¿eh? Vale. 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 Y otra última. Vale. Y ahora vamos a tirar. Sí. Es un poco triste, pero sí. Voy a tirar el refresco y el agua fresca porque me están ocupando espacio. Es una tontería. ¿Podrías venderlos? Sí, pero me voy a echar para hacer la tontería de ir a venderlos. Vamos a entrar en el ascensor ya que hemos subido por las escaleras. Y vamos a bajar a la planta baja. De hecho, yo lo que suelo hacer es subir directamente hacia arriba, a la última planta, y luego ir bajando mirando todos los sitios. No sé, es una manía. No sé por qué lo he hecho así hoy, la verdad. Pero normalmente lo hago siempre al revés. Vale, pues yo creo que más o menos está completamente explorada. Ciudad Azulona. Es una zulona aquí, que es donde entramos por la parte de atrás. Por la parte de adelante, juraría que no entrábamos. Bueno, esta es una señora que simplemente tiene Pokémon, no nos da nada en especial. Tampoco nos dice nada increíble. ¿Esto qué era? ¿Qué eras tú, tío? Sala de reuniones de Game Freak, que es verdad que aquí está el edificio de Game Freak. Pero no era en el episodio de encima, justo. Aquí están. Bueno, era la sala de reuniones esta y esta es la sala de desarrollo de Game Freak, que aquí es donde crean los juegos de Pokémon. Bueno, de Pokémon y demás juegos. ¡Hola! Soy el diseñador del juego. Te costará completar tu Pokédex, pero no te rindas. Vale, hombre, vale. ¿Tú qué nos cuentas? Soy el diseñador gráfico. Yo te he dibujado. Lo pringao. Vea, el gordito. A que las gemelas son adorables. Y Yasmina también es muy guapa. ¡Me encantan! Fijo que las diseñó. Bueno, las diseñó a este, pero este se toca ahí dándole. Revistas Pokémon, televisor Pokémon, manual Pokémon, gráfica Pokémon. ¡Wow! Gráfica. Vale, vamos a hablar con este último. ¿Quién? Yo soy el programador. Juega a las tragaperras. Claro, porque supongo que debe ser de lo más difícil el programar las tragaperras en el juego. Las alturas me gustan tanto. Me atrevería a decir que la única cosa que ama las alturas como yo es el humo. Vaya sobrada, ¿no? Bueno, vamos a ir bajando. Lo bueno es que aquí las escaleras están más adelante de las demás. Y bajas en un momentito. Y no sé, tenemos más o menos todo explorado excepto la casa de este hombre. Después de esto ya nos iremos tranquilos, que estaréis todos súper nerviosos. Pero ¿por qué das vueltas? Me gusta dar vueltas, me gusta explorar, me gusta enseñaros todo para que no tengáis ninguna duda si alguna vez pues tenéis alguna duda del juego o lo que sea. Hostia, ¿dónde se consigue tal cosa? Venir aquí, venir a uno de mis vídeos y lo sabréis. Últimamente han aparecido Grimer. ¿Ves esa charca que hay delante de la casa? Ahí viven Grimer. ¿De dónde has venido? Es un grave problema. Bueno, pues nada, vamos a utilizar Surf sobre los Grimer. Espero no encontrarme ninguno. Vale, perfecto. Y vamos, ahora sí que sí, a enfrentarnos contra Erika. ¿Qué tenemos contra Erika? Pues tenemos a Senfo, que está a nivel 25. Pero lo voy a poner primero, lo voy a poner primero. De hecho, voy a sacar a Zubat. Voy a sacar a Zubat, sí que sí, uno de los últimos combates que va a hacer antes de quedarse de forma permanente en el PC. Joder, que no quiero activar Windows. He pensado. A ver, ¿tengo a Zubat fuera o no? No, tengo a Edwig. No, necesito a Zubat, necesito a Zubat. Edwig está a nivel 23, no puede hacer nada. Vale, vamos a ir rápidamente. Y vamos a dejar a. Sí, a Edwig, precisamente. Y vamos a sacar a. Krovia. Perfecto. Iba a darle una piedra eterna a Krovia. Perfecto. Sí, perfecto, pues ya está. Uy, no me jodas, tía. Déjame salir. Me cago en tu vida, déjame salir. Vale, gracias. Puta violadora. A ver, ¿qué me querías hacer? Erika es experta en Pokémon planta. Si no tienes cuidado, acabará contigo. Comepollas, imbécil. Bueno, vamos a ir para allá. Por aquí, por aquí. Aquí hay un chiquillo. ¿Tú qué me cuentas? Hay un concurso de dragones en el restaurante. Solo verlo hace que me sienta lleno. Vaya, hombre. Vamos a utilizar corte aquí. Sí, utilizamos corte. Utiliza esclavo corte. Vale, bueno, pues vamos a ir al gimnasio por fin. Y a enfrentarnos contra Erika. Bueno, primero contra sus. Ah, este es el viejo verde. Vamos a ver. Verde. Es un gimnasio de tipo planta. Viejo verde. Vale, es solo para chicas, sí, viejo verde. Además no es verde, es rojo. Hay viejos que son verdes de verdad, pero este es rojo. Líder de gimnasio Pokémon de Ciudad Azulona, Erika, la princesa amante de la naturaleza. Bueno, pues vamos a entrar. Y aquí estamos, en el gimnasio de Erika. Pam 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 p
Pam, 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 para pam. Pam, para pam, pam, pam. Pam, 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 pam. Vamos a enfrentarnos ya contra las turbinas, anda. Venga. Las gemelias. Vamos a proteger a Erika. Las gemelias, hostia, las gemelias. Hablando de las gemelias. Hay un concurso que van a estrenar. No sé si se ha estrenado ya cuando estoy hablando, cuando estáis viendo esto. Pero va a ser sobre un concurso sobre animales. O sea, los animales hacen paranoias raras. Hay un cerdito que hace cosas extrañas y le da una manivela. Y un perro que hace trucos. Bueno, de trucos que hacen animales, ¿no? Y uno de los jurados. Claro, porque es uno, cuenta como uno. Son los gemeliers, tío. Me ha parecido increíble. Bueno, vamos a utilizar Ascuas con Vileplume. ¿Tengo algún ataque de fuego potente para Senfor? Es que le quita muy poquito. No va a servir para nada. No, bueno, me he librado de eso. En cuanto acabe este combate, voy a mirar a ver qué tengo a mano. Me hace dulce aroma, me baja la evasión. No tengo problema. Vamos a hacer otro Ascuas, muy efectivo. Danza pétalo, no me quita muchísimo tampoco. Bastante, porque oye, hay una diferencia de nivel bastante considerable. Subimos eso, ese. Eso subimos muchísimo, ¿eh? Vale, Victreebel, nivel, vamos a mantener. Y si tenemos problemas, cambiamos. Ya sabes que quiero subir el nivel. Bueno, quiero que se lleve. Ay, me ha dormido. Mantenemos. Se ha despertado. Otro Ascuas, Victreebel a la mierda. Y subimos al nivel 27, seguramente. Sí, subimos al nivel 27. ¡Perfecto! ¿Qué más? ¿Qué más? Senfor intenta aprender Finta. Bueno, Finta me interesa. Finta me interesa bastante, de hecho. Sí, vamos a quitarle. Polución me interesa también, mordisco. Finta y mordisco. Voy a echar un vistazo. ¿Qué? ¿Cuánta potencia tiene mordisco y cuánta tiene finta? Venga, un segundo. Vale, pues la cosa es que tienen la misma potencia, 60 de potencia. Mordisco tiene 100 de precisión. Y finta tiene precisión infinita, por así decirlo. Puede bajarte la precisión todo lo que quieran. Pueden subirse la evasión todo lo que quieran. Que no vas a fallar finta, a no ser que estén excavando, o volando, o botando, o excavando, cualquier cosa de esas. O buceando. pero bueno, en estas naciones no se puede. La cosa es que estoy dudando, porque oye, mordisco ya tengo con Guaninoco, ya tengo con Krovi. Yo creo que voy a ponerle finta para tener un Pokémon así, sabiendo que si un Pokémon coge y sube la evasión a límites increíbles, sabemos que por lo menos sacamos a Senfor y no va a tener ningún problema con él. Así que Senfor intenta. Ay, pensé que lo había dado a no, que siempre me lío ahí. Más de cuatro movimientos. ¿Borras movimiento anterior para dejar sitio a finta? Sí. ¿Qué movimiento? Bueno, vamos a quitarle mordisco. Polución la quiero mantener. Y Senfor ha aprendido finta. Perfecto. Muy bien, Pazpía Gemelas ha perdido. No podíamos ganar. Ya lo sé, estaba claro. Tarararam, parararam, pam, pam, pam. Venga, vamos a luchar contra esta. ¡Oh! ¿Un combate? Me da un poco de miedo, pero bueno. No, hoy sí que no nos va a dar tiempo a luchar contra Erika. Bueno, no pasa nada. Hagámonos los locos, no ha pasado nada. La 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 la. Vamos a sacar a Guaninoco. Venga, vamos a sacar a Guaninoco, puño de hielo. De hecho, no nos tendría que suponer ningún problema este gimnasio en realidad con Guaninoco y su puño de hielo. Y con Dratini, que lo he dejado en el PC, si no me equivoco. Sí, he dejado. Bueno, no importa. Ahora para luchar contra las personajes estas no lo necesitamos. Pero para el próximo episodio cogeré a Dratini. Vale, a Yandrak. No sé qué dijo de que el gimnasio era exclusivo para chicas, ya lo sabíamos, así que no es nada nuevo. Hoppip. Vale, Chelo. Subió un nivel 44. Jumpluff. Otro disco, o sea, otro puño de hielo. Debilitada. Y vamos a luchar contra esta. ¿Estabas mirando estas flores? ¿O a mí? Daniela Bella quiere luchar. Envía un Paras. Bueno, Paras va a tomar por culo. Perfecto. Va a sacar un Execute. A tomar por culo. Perfecto. Y va a sacar un Paras, que a tomar por culo. Perfecto. Vale, venga, hasta luego. Nos vamos aquí. Bueno, la verdad es que no nos va a suponer mucho problema, creo yo. Vamos dejando por aquí el episodio. No quiero enfrentarme contra Erika por si acaso se pone más difícil de lo que pensaba y nos trae problemas. En un principio vamos a tener que venir con un Pokémon menos, o sea, con un Pokémon no utilizable, ya que vamos a tener que venir con Paras para que utilice corte. Así que vamos a tener que venir con 5 Pokémon. Dejaré seguramente, pues no sé a quién, en el PC. Y sacaré a Yandrak para el próximo episodio. De hecho, lo voy a hacer ya. No voy a actualizarlo en el banner porque seguramente me dé la chapa a editarlo. Puede que sí, no sé si vale. Pero voy a sacar ya. Vamos a dejar. A ver. Tenemos estos. Krovi nos podría servir de ayuda. Yuri no. Yo creo que vamos a dejar a Yuri. Bueno, Sparky tampoco.
Vamos a dejar Sparky, que está a nivel 44. Y está bastante bien de nivel. Y vamos a sacar a... ¿Me he pasado? Aquí, coño. Sacar. Vale, pues tenemos a Yandrak. Y ya para el próximo episodio, es que no creo que nos suponga ningún problema Erika, la verdad. No, no tengo ningún miedo. Pero bueno, por aquí vamos dejando el episodio. Ya se verá mañana, justo nada más empezar. Bueno, mañana, el lunes que viene, nada más empezar el episodio, veréis pues mi combate contra Erika. Y luego ya veremos lo que vamos haciendo, porque ahora exactamente no sé lo que tocaba. Bueno, intentaré ver si consigo ser el árbitro, que tanto me interesa. Ya sabéis, si queréis nombres, dejarlo en el primer episodio, que es donde pongo los nombres, donde miro los nombres, en los comentarios del primer episodio. Los demás episodios no los voy a mirar. O sea, voy a mirarlos, voy a leerlos, pero no voy a elegirlos de ahí. Los voy a elegirlos del primer episodio. Así que, un abrazo y hasta luego. Hostia puta.